convenio de coordinación de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. Es importante referir que es, por lo que respecta al número de municipios que involucra, la segunda zona más importante del país, metropolitana, ¿sí? O conurbada, como le conocen. 20 municipios de Tlaxcala y 19 municipios de Puebla. Y por lo que respecta al número de habitantes, es la cuarta zona más importante. Entiendo que la primera es la de Estado de México. Debe de haber en Jalisco una zona conurbada muy grande. En Nuevo León también una tercera. Y Puebla, Tlaxcala es la segunda, la cuarta zona conurbada en cuanto al número de habitantes. ¿Qué significa esto? A ver, es que hay que entenderlo. Zona conurbada es generar una planeación del desarrollo de esta área tan importante de los dos estados en los temas estratégicos. ¿Cuáles son los temas estratégicos? Sin duda, que es la contaminación, en donde el río Atoyac es su